La misa campal será en el Parque Las Malocas, donde se calcula que asistirán más de 550 mil personas del departamento y otras ciudades del país. Monseñor Jaramillo, como usted lo manifestó, Miguel Ángel, fue víctima de la insurgencia el 2 de octubre del año 1989 en la carretera Fortul-Tame, siendo interceptado por guerrilleros del ELN en momentos que viajaba en un campero con otros religiosos. Según el informe de las autoridades, los crímenes del obispo y el sacerdote fueron perpetrados por móviles diferentes y en distintas épocas de la violencia. Son las 6:05 de la mañana. Y el Consejo de Yopal ha anunciado que apelará a la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare, que declaró la nulidad de la elección del personero de Yopal. El presidente de la corporación, José Luis Avendaño, informó que interpondrá un recurso de apelación al fallo del tribunal que declaró la nulidad de la elección de César Hernando Figueredo Morales. Avendaño dijo que ante el Consejo de Estado se desvirtuarán los argumentos presentados en contra del proceso de selección del personero de Yopal para lograr que se respete la institucionalidad de la corporación en dicha elección, por cuanto se aplicó el reglamento del Cabildo, afirmó. Añadió el presidente del Consejo de Yopal que en su momento Unitrópico ya había demostrado ser la institución idónea para desarrollar el proceso de elección del personero. ¿Cuánto demorará ese trámite en el Consejo de Estado? Pues puede demorar poco tiempo, como también puede demorar bastante meses, ¿no? Aunque estos procesos eventualmente son resueltos por el Consejo de Estado entre 6 meses y 1 año, de acuerdo a lo que han dicho algunos conocedores de cómo se manejan estos procesos en el Consejo de Estado. Es decir, le quedaría este tiempo a César Hernando Figueredo Morales en la personería. Ojalá por fin le veamos gestión a este personero que ha sido totalmente pasivo, tímido en los dos periodos que ha estado frente al Ministerio Público en la capital del departamento. Son las 6:07. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se reúne hoy a las 3:30 de la tarde en Villavicencio, en el Parque Las Malocas, con víctimas del conflicto armado en el departamento del Meta. Posteriormente, a las 5:30 de la tarde, el mandatario concurrirá al Parque Los Fundadores, donde el Papa sembrará un árbol como símbolo de la paz. El sector más afectado por la violencia de grupos irregulares fue la región del Ariare. El presidente Santos llegará al Comando Aéreo de Apiay, acompañado del vicepresidente de la República, general retirado Óscar Naranjo, y altos mandos militares. Son las 6:07. Otra información relacionada con la visita del Papa a la capital del Meta: 500 policías garantizarán la seguridad en Villavicencio durante la visita que realiza hoy desde las 9:30 de la mañana el Papa Francisco. Se instalaron capillas para la repartición de la comunión que hará el Sumo Pontífice en el Parque Las Malocas de la capital del Meta. Igualmente se ubicaron puestos de atención médica y de hidratación para los feligreses, dijo el arzobispo de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbina. Son las 6:08. Y en otras noticias de hoy, indiquemos que se están anunciando cierres parciales que comenzarán en este mes de septiembre y se prolongarán hasta noviembre en la vía Villavicencio y Yopal, más exactamente en el sector de Puente Amarillo. Cobioriente iniciará la actualización del sistema de recaudo en el peaje Puente Amarillo de Restrepo con el fin de mejorar los tiempos de atención para los usuarios del corredor vial Villavicencio y Yopal. Las adecuaciones físicas que se realizarán para el registro audiovisual de los vehículos y la identificación de las categorías a través de sensores de fibra óptica requieren de cierres parciales de la vía mientras se ejecutan las obras de acondicionamiento, según explicó COBI Oriente. Son las 6:09. El alcalde de Yopal, encargado Bradison Calisto, se reunió ayer con los secretarios para evaluar la situación financiera del municipio generada por la reducción de los ingresos que se perciben por pago de impuestos. El funcionario decidió presentar nuevamente al Consejo Municipal los proyectos de acuerdo para la modificación del presupuesto
que se está ejecutando y para vigencias futuras. Las iniciativas habían sido archivadas en las anteriores sesiones extraordinarias de la Corporación Edilicia por la ingobernabilidad en el municipio. Son las 6:10 y se presentó ayer un hecho en el que resultó incinerada una motocicleta en el barrio La Campiña. Una alarma en la comunidad de ese sector se generó en horas de la mañana con la quema de este vehículo en la vía pública. Los hechos ocurrieron en la carrera novena con calle 28 esquina, donde una moto AKT-125 de placas GTI-20E, de propiedad de la señora Yomara Ruiz Mojica, fue incinerada. El rodante, que permanecía estacionado afuera de la vivienda, prendió en llamas, generando alarma entre los vecinos, que llamaron a los bomberos para sofocar la conflagración. Tan pronto la situación fue controlada, la policía, en desarrollo de la investigación y a través de un video de un establecimiento comercial ubicado frente al lugar del siniestro, pudo establecer que fue la hija de la propietaria del vehículo, quien al parecer sufre de esquizofrenia, la que le roció gasolina sobre la moto, le arrojó un fósforo y se fue del lugar como si nada. Al parecer, la causante del incendio de este vehículo además consume sustancias alucinógenas, según el reporte de la Policía Nacional. Son las 6:11. La EPS Capresoca aspira a cubrir obligaciones por 59.000 millones de pesos con recursos del Sistema General de Regalías que se gestionan en el OCAD departamental, el órgano colegiado de administración y decisión. La gerente de la entidad, Luz Liliana Hernández, dijo que las diligencias se adelantan con base en la ampliación de la medida especial aprobada por la Superintendencia de Salud. Expresó que el objetivo es mejorar los indicadores financieros para pagar las obligaciones pendientes que corresponden a años anteriores. Son las 6:12 y ayer se llevó a cabo una nueva audiencia dentro de la Acción Popular interpuesta por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia y el abogado Luis Arturo Ramírez contra el proyecto petrolero El Portón de la multinacional canadiense Gran Tierra. Una nueva propuesta global de conciliación deberán presentar al Tribunal Administrativo de Casanare las partes inmersas en esta acción de cumplimiento desarrollada en torno a dicha demanda. Durante la audiencia de ayer, la multinacional Gran Tierra presentó el proyecto de red de monitoreo que instalaría en la zona de influencia de la exploración, el cual sería supervisado por las autoridades ambientales con el fin de generar alertas en el momento que exista alguna maniobra que ponga en riesgo el recurso hídrico subterráneo. La petrolera manifestó a través de sus voceros en esta audiencia que se llevó a cabo en uno de los auditorios del Palacio de Justicia total disposición para analizar las sugerencias en pro de las mejoras de los procedimientos de esta exploración. Por su parte, uno de los accionantes, el abogado Luis Arturo Ramírez, al término de la diligencia judicial, calificó de positiva la sesión por cuanto los magistrados recomendaron tanto a la multinacional como a las autoridades ambientales que se desarrollen mesas de concertación. Son las 6:13. El Sindicato de Maestros de Casanare y la Asociación de Rectores de los Colegios Oficiales de Yopal iniciaron la verificación de los compromisos adquiridos por la Administración Municipal con el fin de garantizar los servicios educativos. Existen deficiencias en la prestación del transporte escolar, la alimentación y el nombramiento del personal administrativo en las instituciones educativas. El magisterio representado por el Sindicato de Maestros cuestionó el plan de alimentación escolar PAE, que disminuyó las raciones en los restaurantes de los colegios que ayudan a los estudiantes humildes. Son las 6:14. ¿Recuerda usted el gran escándalo que armaron los agentes de tránsito azules de la ciudad de Yopal cuando dijeron que habían encontrado a la gerente de la Unión Temporal de Servicios de Tránsito, SETI, conduciendo borracha una noche en la ciudad de Yopal? Sí, hicieron un escándalo de la Madonna, entre ellos el comandante de los agentes de tránsito. Pues ayer ha sido absuelta la gerente de SETI en este proceso
en el que se le investigaba por presuntamente haber conducido ebria. La gerente de la Unión Temporal de Servicios Tecnológicos de Tránsito de Yopal, Ana Luisa Barreto Maecha, fue absuelta en el proceso. Los hechos, recordemos, se remontan a un episodio registrado el 9 de marzo de este año, cuando hacia las 11:30 de la noche, luego de compartir en un cumpleaños de un conocido, la funcionaria fue abordada por dos agentes de tránsito que le iniciaron un proceso a través de comparendo por contravención a las normas de tránsito. Le hicieron exámenes, montaron todo un show por redes sociales. Sin embargo, el inspector de Tránsito y Transportes de Yopal, Héctor Fabio Álvarez Beltrán, luego de realizar todas las pruebas pertinentes y recibir las diferentes versiones, mediante resolución decidió absolver a Ana Luisa Barreto Maecha con respecto a la orden de comparendo que pesaba en su contra y que la señalaba de haber conducido presuntamente con grados de alcohol, exactamente grado 1. La gerente de SETI, como se recuerda, le había sido retirada su licencia de conducción, se la habían quitado, ahora tendrán que devolvérsela. Sin embargo, esta decisión es sensible de apelación. No sabemos si los señores de tránsito apelarán la decisión que tomó ayer el inspector de Tránsito y Transportes de Yopal, Héctor Fabio Álvarez Beltrán. Recuerde usted que siempre la funcionaria negó haber consumido bebidas alcohólicas, incluso dijo que no bebía y que era una persecución de los señores agentes de tránsito. Incluso señaló que prácticamente la seguían buscándole alguna falta para partirla y hacer el escándalo pertinente. Lo cierto, Miguel Ángel, es que esos agentes de tránsito azules, que los denomino yo, son demasiado abusivos. Se exceden en sus funciones. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. ¿Acabaron? Sí. Por acá. Por acá. Por acá sí hay muchas más noticias. Indiquemos que se presentó ayer un nuevo caso de fleteo en la ciudad de Yopal. En esta ocasión los delincuentes se llevaron 3 millones de pesos. Este caso se registró en la carrera quinta con calle 34 de Yopal. Sucedió en la tarde anterior en un taller de mecánica. Según se informó, la víctima retiró el dinero del Banco de Occidente y se dirigió hacia ese sector de la ciudad donde tenía un vehículo en reparación. Precisamente el dinero era para cancelar el trabajo de los mecánicos. Hasta allí lo siguieron dos individuos en una motocicleta que lo intimidaron con arma de fuego y se llevaron esta suma de dinero. La víctima fue identificada como Fernando Rondón. El hecho delictivo fue atendido por unidades de la policía y el capitán Héctor Sarmiento, comandante de la estación de policía Yopal, informó que gracias a la inspección de videos de cámaras del sector se logró identificar las características de los sujetos, la motocicleta, que son analizados por la policía judicial para dar con la captura de los delincuentes. Hoy publicamos en el portal prensalibrecasanare.com la foto de uno de los delincuentes para que, si alguien lo identifica, pues entregue información a las autoridades. Se trata de una motocicleta Pulsar de color negro que al parecer ha estado comprometida en otros hechos de inseguridad en la capital del departamento, según indicaron las autoridades. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Más noticias de hoy. Indiquemos que la alcaldía municipal insiste en sus vigencias futuras y en su proyecto de modificación del presupuesto. Proyecto que ya fue negado en primera instancia. Ya fue archivado, como usted lo manifiesta, Miguel Ángel, por la inconveniencia que presenta ese proyecto de acuerdo, aún estando de alcalde el señor John Jairo Torres Torres. Según se ha informado por parte de los concejales, se ha llamado nuevamente a sesiones extraordinarias a partir del 13 de septiembre por un término de 18 días. Es decir, hasta el 30 de septiembre, la administración municipal
ha radicado este proyecto por medio del cual se autorizan modificaciones al presupuesto general de rentas e ingresos y de gastos de inversiones para la vigencia 2017 y por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio a adquirir compromisos con cargo a vigencias futuras. Un dilema, llamémoslo así, el que tendrán que enfrentar los señores concejales si le entregan estos recursos a una administración cuestionada, que no genera confianza, que genera todo tipo de suspicacias, o definitivamente entregan esas facultades porque hay algunos temas importantes como componentes de la canasta educativa comprometidos de la vigencia 2018. Difícil decisión para los concejales de la ciudad de Yopal. Son las 6 de la mañana, 20 minutos, me escribe un oyente. Estamos con gobernador de Seguridad Democrática, pero no hay alcalde que esté detrás del proyecto de vigencias futuras. Qué torcido tramarán, nos describe un oyente a través de las redes sociales. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, y por fin, después de casi 2 años, la gestión del riesgo del departamento entrega el puente peatonal Exceomo. Recuerde usted que se cayó luego de que un ganadero pasara con una gran cantidad de reses sobre el puente, no soportó este peso, colapsó y se tardaron todo este tiempo en rehabilitarlo. Sí, esto queda en Miguel Ángel, en jurisdicción del municipio de Támara, en la vereda La Victoria. Sobre el río Pauto. Sí, señor. Los habitantes de varias veredas tenían que realizar todo tipo de peripecias, entre ellas ascender unos 7 metros a una estructura colapsada para poder pasar al otro lado del río. En una canasta, ¿no? Igualmente los enfermos debían ser pasados en improvisadas camillas para poder ser llevados hacia los centros urbanos. Se anuncia que en una ceremonia especial, el gobernador de Casanare estará haciendo la reinauguración de este puente. 6:22 minutos, llegó el agua sucia, turbia a varios sectores de la capital del departamento. Se escucharon ayer varias quejas, sobre todo en barrios como El Remanso y sectores aledaños. La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo ha informado que este cambio en el color del líquido que llega por red se debió a que se está haciendo reposición de válvulas que causaron variaciones en el servicio de acueducto en la ciudad de Yopal. Han indicado que ya hoy se estará remediando esta situación. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Usted tiene muchas amigas educadoras, ¿no? Profesoras. Más o menos, ¿no? No muchas. El sábado puede salir a animarlas, a aplaudirlas en la tercera carrera atlética del magisterio que se llevará a cabo en Yopal, dentro de las celebraciones que hace la Secretaría de Educación en el Día del Educador. Habrá que acompañarlas, hacerles barra. Puede colocarse usted también la licra y correr con ellas. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, las noticias, los personajes, los principales acontecimientos del día. Casanare al día con las noticias. Llega el Uniconcierto a Yopal y todo el Casanare para revivir la pasión. El Cholo Valderrama, el amor, Maelo Ruiz y la amistad con tributo a el gran Martín Elías. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal. Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. El Instituto Técnico Ambiental de San Mateo invita a toda la comunidad a formar parte de la 11ª Semana Ambiental del 10 al 15 de septiembre con Alborada de Sonidos Ambientales, Encuentro de Lectura, Debate de Candidatos a la Alcaldía, Carrera Atlética, Foros Ambientales, Paseo Ecológico,
rodada nocturna, desfile de comparsas, caminata, velada cultural y el ya tradicional Día de la Movilidad Limpia o Día Sin Carro. Disfrute de todas estas actividades en el Parque del Resurgimiento y en las instalaciones del colegio, del 10 al 15 de septiembre, en el marco de la 11ª Semana Ambiental. Hola, soy estudiante de Ingeniería Civil. Soy estudiante de Derecho. Hola, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Soy egresada del Programa de Comercio Internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. A inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Llega el Uniconcierto a Yopal y Tome Casanare para revivir la pasión. El Cholo Valderrama, el amor, Maelo Ruiz y la amistad con tributo a el gran Martín Elías. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal. Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Amor, la lavadora no funciona. ¡Mamá! ¡El computador no prende! ¡Carajo! Nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare. Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Al día con las noticias. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Se registró un caso de fleteo. Ya llevábamos como un par de meses sin fleteos en Yopal. Sí, crece la inseguridad. Esto es por momentos que desaparece el fleteo y retorna. Saludamos precisamente a esa hora al coronel Jason Sora, de comandante operativo de la Policía Nacional en el departamento de Casanare. Coronel, muy buenos días. Sí, Pato, muy buenos días a toda la audiencia de esta cadena. Lamentablemente vuelven a atacar los fleteros, coronel. Ayer a eso de las 15:30 horas, ahí en la calle séptima con carrera 21 en el Banco Occidente, el señor Fernando Rondón hizo un retiro de 3 millones de pesos. Al salir de este establecimiento bancario, se desplazó pues por toda la cesta, buscando la marginal, hasta llegar a la vía Morichal, a un sitio, un parqueadero, el parqueadero Gavilán, que se queda en la 34 con Quinta. Ahí tenía pues un vehículo en mantenimiento, un arreglo, en el momento en que él pues, está pendiente del tema con un mecánico, pues dos delincuentes en una motocicleta lo abordan, lo intimidan y pues le hurtan los 3 millones de pesos en este sitio. Sí, coronel Jason Sora, pues los oyentes se sorprenden cómo puede cometerse, estar haciendo seguimiento a una persona que está haciendo un retiro del banco. La Policía Nacional tiene un servicio permanente allá en los establecimientos bancarios. La cuestión es que la ciudadanía, en lo posible, pues debe solicitar el apoyo institucional, que nosotros pues estamos ahí con toda la disposición. Cualquier persona, en el momento en que haga un retiro, independientemente de la suma, la cantidad de dinero que haga, puede solicitar el acompañamiento policial, que es totalmente gratuito, desde estos establecimientos bancarios a su lugar de trabajo o hacia su lugar de residencia. Entonces es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que no se tiene que confiar. No creamos siempre que los individuos tienen unas características puntuales. En cualquier momento, pues, cualquier persona puede, de una u otra forma, pues, identificar, señalarnos ahí con los delincuentes. Y, pues, desafortunadamente, pues, se presenta este hecho. Pues, tenemos un muy buen avance en el tema de cámaras, en el control. Tenemos dos personas identificadas
estamos en el proceso de individualización con las unidades de policía judicial con el propósito de dar con la captura de estos delincuentes. Precisamente, coronel, para nuestros televidentes que nos siguen a través de los diferentes canales en el departamento y del Facebook Live, ahí está la imagen que quedó registrada en una cámara de seguridad de sectores aledaños de los presuntos fleteros que tripulan una motocicleta Pulsar negra. El conductor luce una camisa azul, casco negro, el otro una camisa azul también clara, casco negro, ambos con jean. Si alguien los identifica, pues la Policía Nacional está pendiente. Al parecer esta motocicleta, coronel, ha estado involucrada en otros hechos de delictivos en la ciudad. Pues todavía no tenemos al 100% la identificación, no tenemos en este momento la placa, pero las unidades de policía judicial están trabajando en este momento en la individualización y pues esperamos prontamente ya dar un parte positivo a toda la ciudadanía del municipio, del departamento, pues para poder dar con la captura de estos delincuentes. Coronel, ¿cuál es el modo operandi de estos delincuentes? Bien, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, pues al parecer no eran solamente estos dos delincuentes, pues posiblemente había alguien pues que de una u otra forma pues observaba a esta persona que hace el retiro y pues desafortunadamente en el momento en que él llega de manera desprevenida ya al sitio donde estaba haciendo una verificación de un vehículo que tenía un mantenimiento, pues lo abordan y desafortunadamente se presenta este hecho delictivo. Sí, esa es la información entonces, con este hecho de inseguridad. ¿Qué otros hechos han atendido en las últimas horas en la capital del departamento, coronel? Bueno, pues hacer un llamado a la ciudadanía pues para que sea cívica. Hemos atendido unas situaciones de las pequeñas riñas, las situaciones de violencia intrafamiliar, para hacer el llamado a atención a los habitantes del municipio, de todo el departamento, pues que por favor el diálogo, la prevención y en ese sentido pues podamos sacar adelante la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio. Muy amable al coronel Jason Sora, comandante del Distrito de Policía Centro. Se presentó también un accidente, señor coronel, la noche anterior en el sector de La Chaparrera. ¿Usted tiene conocimiento sobre este accidente de tránsito? Pues sí, señor, pues ahí fuimos informados de una situación de un accidente de tránsito en la jurisdicción de La Chaparrera. La persona pues, presentó unos politraumatismos y fue trasladado al hospital del municipio de Yopal. Coronel, se presentó también ayer en las horas de la mañana una incineración de una motocicleta en el sector del barrio La Campiña. ¿Qué información maneja usted acerca de este caso? Esa situación se presentó en la calle Novena con 28, una moto AKT 125. Pues es una situación de índole familiar, desafortunadamente, pues una joven. Pues al parecer con algunos inconvenientes depresivos pues en el lugar de residencia pues tomó un encendedor y prendió la moto de la señora madre. Entonces pues en ese sentido pues allí nosotros hicimos el acompañamiento, la verificación, pero fue una situación interna, un caso donde pues hay una persona que está bajo un tratamiento médico que presenta esta situación. Coronel, pero esta joven, o sea, ¿qué investigaciones va a realizar la policía o van a tener de pronto un apoyo pues médico para ella o qué se va a realizar en este caso? Sí, ahí las autoridades administrativas ya tienen conocimiento de la situación con el propósito de hacer un acompañamiento psiquiátrico, psicológico pues de esta persona pues con el propósito de mantener un control permanente y evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando a nivel de esta familia. Coronel, muy amable, muchas gracias, buen día. Dios y patria, que esté muy bien. 6:34. Los yopaleños prefieren al día con las noticias. El Instituto Técnico Ambiental de San Mateo invita a toda la comunidad a formar parte de la 11ª Semana Ambiental del 10 al 15 de septiembre con
Alborada de sonidos ambientales, encuentro de lectura, debate de candidatos a la alcaldía, carrera atlética, foros ambientales, ciclopaseo ecológico, rodada nocturna, desfile de comparsas, caminata, velada cultural y el ya tradicional Día de la Movilidad Limpia o Día Sin Carro. Disfrute de todas estas actividades en el Parque del Resurgimiento y en las instalaciones del colegio, del 10 al 15 de septiembre, en el marco de la 11ª Semana Ambiental. Amor, la lavadora no funciona. ¡Mamá! ¡El computador no prende! ¡Carajo! Nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare, Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Existen los que hacen cosas que otros crearon. Y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla, la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. 5 patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso, en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio y registro WO-2011-1078-29-A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En Yopal, la gente está al día con las noticias. Son las 6 de la mañana, 36 minutos. Se registró un cambio en las condiciones físicas del agua que se distribuye por red ayer en un buen sector de la ciudad. Los más afectados, los lugares aledaños al remanso, donde la coloración del líquido era roja, café. La empresa de acueducto ha señalado que se debió a los cambios de válvulas que viene realizando en algunos sectores que originaron cambios en el comportamiento de las tuberías y esta coloración. Precisamente se ha señalado que hoy ya cambiará las condiciones del agua y se sugirió que en la noche anterior y en las primeras horas de hoy, pues no se consumiera este líquido. Ahí precisamente tenemos las imágenes de las condiciones en que llegó el agua a varios sectores de Yopal en las últimas horas, debido a este cambio en válvulas del acueducto en sectores de la capital. Son las 6 de la mañana, 38 minutos. Usted está al día con las noticias. Hola, soy estudiante de Ingeniería Civil. Soy estudiante de Derecho. Hola, soy estudiante de Medicina Veterinaria. Soy egresada del Programa de Comercio Internacional. Estudia en Unitrópico. Aprovecha nuestros espacios deportivos y culturales, proyectos de investigación, movilidad académica y convenios en el exterior. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Entra a www.unitrópico.edu.co y entérate de todas las posibilidades que Unitrópico tiene para ti. A inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Llega el Uniconcierto a Yopal y Tome Casanare para revivir la pasión. El Cholo Valderrama, el amor, Maelo Ruiz y la amistad con tributo a el gran Martín Elías. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal. Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Las noticias al instante. Casanare.
al día con las noticias. Son las 6 de la mañana, 39 minutos. Entonces, el Consejo de Lugo va a apelar ante el Consejo de Estado la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare de declarar la nulidad de la elección del personero. Sí, ese es un recurso que puede interponer Miguel Ángel, el Consejo, la Corporación Edilicia, ¿no? Don Hugo, es cierto que aquí habrían algunos intereses en estos fallos debido a que el personero cuando litigaba le ganó algunos procesos al tribunal. El doctor César Figueredo le ganó un proceso al Tribunal Administrativo de Casanare en el caso del registrador. ¿El caso del registrador? El registrador de Agua Azul. Ah, sí, señor. Él era el abogado del registrador de Agua Azul en ese proceso y le ganó al Tribunal Administrativo de Casanare. El tribunal falló en contra del doctor, de este funcionario, de este directivo, apeló al del Consejo de Estado y le ganó al Tribunal Administrativo. ¿Y ahora el tribunal estaría...? El notario, concretamente el notario de Agua Azul. El notario. Orfilo González. Orfilo González, el notario. Sí, señor. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. ¿A quién tenemos, Claudia? Tenemos en este momento al presidente del Consejo, el doctor José Luis Abeldaño. Sí. Nos va a hablar acerca del tema de la apelación a la decisión tomada por el juez del tribunal, por el magistrado, acerca del personero municipal de Yopal. Señor presidente del Consejo, ¿tienen ustedes los elementos necesarios para apelar esta decisión que declaró la nulidad de la elección del personero de Yopal? Buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, Hugo, Claudia y todos los que le acompañan allí en la mesa de trabajo. Muy buenos días al municipio de Yopal y a todas las demás personas que nos escuchan en partes del departamento. Efectivamente, en el día de ayer fuimos por ahí comunicados por los medios de la decisión de por parte del Tribunal Administrativo de Casanare en decretar la nulidad del proceso de elección del personero de Yopal, el doctor César Figueredo. Frente a ello, pues manifestar que la posición de la presidencia como institución, como consejo municipal, ha sido de interponer el recurso de apelación en aras de enermar la decisión inicialmente planteada por parte del tribunal y por haber acogido algunos argumentos que en nuestro juicio pues no son de compartir con la posición del tribunal. ¿Cuál es la parte que no comparten del tribunal, de la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare? Haciendo lectura del fallo en la ratio de Ciendi, el mismo fallo encuentra uno inconsistencias. Por ejemplo, podemos analizar que en parte de la decisión, de los fundamentos, de los argumentos de la sentencia, se manifiesta y se reconoce por parte del tribunal que efectivamente la Universidad Unitrópico pudo demostrarle al municipio de Yopal, perdón, al Consejo Municipal de Yopal, la capacidad y la experiencia para poder llevar a cabo estos procesos y que no era el único que iba a adelantar, sino que ya habría adelantado más procesos de concursos. Pero extrañamente más adelante dice que extraña cómo el presidente entonces, el concejal Fabio Suárez, no atendió las observaciones que hicieran parte del proceso realizada por los mismos concursantes en la primera instancia o en la primera oportunidad donde se quería realizar las pruebas de conocimiento y laborales. Entonces, pero reconoce al mismo tiempo que en esa segunda oportunidad, cuando se presentaron de 37 participantes, solo llegaron 7, fue efectivamente embalada y realmente realizada en debida forma las pruebas, porque lo que se extrañaba en ese primer concurso era de pronto no haberse identificado plenamente a los concursantes, que divinamente pudo haber presentado otra persona en cuerpo ajeno una prueba, haberle permitido el ingreso de celulares, la gritería de arengas en que fue víctima
el personero cuando le decían ese es. Entonces, situaciones que fueron superadas en esa segunda oportunidad y que extrañamente el tribunal manifiesta de que eso fue un error y que realmente se partió el debido proceso y las garantías a los concursantes. Sí, señor. Pero reconoce eso, pero más sin embargo reclama las observaciones o el pronunciamiento por parte del presidente de esas observaciones. Podría uno pensar que ellos sustentan que no, aún habiéndose superado esa observación, era necesario que el presidente se pronunciara al respecto, sí, previamente, cuando efectivamente fueron superadas. Entonces el Consejo de Yopal anuncia que apelará ante el Consejo de Estado la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare de declarar la nulidad en la elección del personero. De otra parte, la administración insiste en su proyecto de vigencias futuras y en el proyecto de modificación del presupuesto. El encargo del señor Bradixon Calixto no ha sido bien recibido, tiene bastantes cuestionamientos además bastante delicados por los procesos que el señor enfrenta en la fiscalía y que al parecer están engavetados. ¿Cómo van a proceder ustedes frente a este tema? Pues teniendo en cuenta también que la administración argumenta que hay recursos muy importantes de vigencias futuras para componentes de la canasta educativa, entre otros temas. Así es. Esperemos a que el gobernador del departamento de Casanare haya pecado de buena fe, sí, en no hacerle un estudio juicioso a la persona que deja encargada el municipio. No obstante, hay que exaltar la preocupación o la emergencia que manifiesta la administración al convocar nuevamente a extras al Consejo Municipal. O sea, el día de ayer, sobre las 9 de la mañana, se clausuró las sesiones extraordinarias que inicialmente fueron convocadas por el entonces alcalde John Jairo Torres, y que una vez enervada el objeto por medio del cual nos reuníamos en sesión, que era obviamente el proyecto de acuerdo que establecía la modificación del presupuesto y autorización de unas vigencias futuras. En este orden de ideas, en horas de la tarde, ayer mismo cuando se clausuró, fuimos notificados del decreto 156 mediante el cual vuelven y nos convocan a extraordinarias a partir del 13 de septiembre, es decir, el día miércoles, hasta el 30 del mismo mes y año. Vamos a estar reunidos por alrededor de 18 días según la convocatoria de extras, en donde ya no el decreto habla de un solo proyecto de acuerdo, sino lo segregaron al parecer, en donde en uno ponen lo que es el tema del sistema general de participaciones, una incorporación al presupuesto, es dinero que viene por parte del gobierno central para direccionamiento o con destinación específica hacia el sector educativo. Son unos recursos que se deben incorporar. Este lo apartaron, montaron un proyecto aparte, al parecer, y el segundo proyecto es el tema de vigencia futura, donde debe estar lo de la canasta educativa, con cargo a la vigencia 2018, y asimismo otros rubros destinados que pueden venir con la misma destinación que pudimos estudiar en el primer proyecto presentado en las extras o en el periodo de extras anteriormente, que fue clausurado el día de ayer. Señor presidente, la calamidad pública. ¿Es obligatorio entonces la incorporación de los recursos del sistema general de participaciones que gira la nación al municipio, incorporarlo al presupuesto? Es necesario, Miguel Ángel, es necesario hacerlo, es necesario darle un estudio juicioso y esperemos obviamente que se le dé trámite al control de legalidad, y una vez se le asignará ponencia a la comisión de presupuesto y allí será el estudio más pertinente para que pase o curse en primer debate en comisión y después que lo pasen a plenaria para que se convierta en un proyecto, no en proyecto de acuerdo, sino en un acuerdo municipal para que autorice la incorporación de esos recursos. Eso es lo que hay que hacer, sí. y obviamente con mucho juicio y con mucha responsabilidad se hará estudio, sí, a los proyectos. Teniendo en cuenta las variables que señalamos, una administración totalmente cuestionada,
el señor que ha sido colocado allí como encargado también tiene bastantes reparos a su vida pública. A su conducta como el sector público. A su conducta como ciudadano. Y otro ingrediente fundamental para tener en cuenta, campaña política a la alcaldía, que no vayan a terminar usándose esos recursos en otros temas. Señor presidente del Consejo de Yopal, muy amable. A ustedes, muy amable. Feliz día para todos. El concejal José Luis Avendaño, 650. Casanare, al día con las noticias, es credibilidad. Concierto a Yopal y todo el Casanare para revivir la pasión. El Cholo Valderrama, el amor, Maelo Ruiz y la amistad con tributo a el gran Martín Elías. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal, cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal. Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Bienvenido a esta gran familia, Clínica Castanare, un equipo idóneo y comprometido con una filosofía de servicio, cirugía, hospitalización y urgencias las 24 horas. Servicio de consulta externa de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche con medicina general prioritaria, rayos X, tomografía y laboratorios. Aparte su cita en la web www.clinicacasanare.com. También al teléfono 634-9362, celular 321-476-5093. Clínica Casanare, calle 13, número 2936, Yopal. Concierto a Yopal y todo el Casanare para revivir la pasión. El Cholo Valderrama, el amor, Maelo Ruiz y la amistad con tributo a el gran Martín Elías. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal, cámbialas por ti y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal. Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Es tiempo de estudiar. Unisanjil te da la hora. 6:52. Espacio por calidad de pensamiento. Ven y estudia aquí en Unisanjil. Amor, la lavadora no funciona. Mamá, el computador no prende. Carajo, nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare, Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Experiencia en el manejo de la información. Hugo Montes y Miguel Ángel Cristancho presentan en Casanare al día con las noticias. Seis de tres minutos. Ayer se cumplió una nueva audiencia en el tema de la acción popular que se presentó por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corpo Orinoquia, y el abogado Luis Arturo Ramírez frente al proyecto de exploración y explotación petrolera El Portón, que opera la multinacional canadiense Gran Tierra. Al finalizar esta audiencia, el magistrado Néstor Trujillo del Tribunal Administrativo de Casanare entregó las conclusiones de este ejercicio. Por ahora la atención se ha concentrado especialmente en lo de la plataforma Prosperidad. Hasta ahora se ha logrado en estas 4 horas de audiencia oír primero 3 propuestas concretas de pacto que hay. Una proviene del señor abogado de Arturo Ramírez Roa, otra de la empresa Gran Tierra Energy y una tercera de Corpo Orinoquia, avalada o acompañada por la ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Hemos oído a todos los sujetos procesales, incluyendo 5 ciudadanos que hacen parte del grupo de coadyuvantes de la demanda del doctor Ramírez Roa. Y por la parte de impugnación, es decir, de la defensa o acompañantes de la defensa de las empresas y autoridades demandadas, a Campetrol. A las 2:30 de la tarde reanudamos para oír la contribución técnica del Servicio Geológico Colombiano y precisar algunos aspectos de la propuesta, de las propuestas hasta donde se han ventilado. La audiencia es larga, compleja, y todavía no puede predecirse nada de si las partes logran o no un acuerdo total o parcial. Doctor Néstor, ¿es determinante el informe técnico del Instituto Geológico para tomar alguna decisión? El aporte que haga el Servicio Geológico Colombiano es otra prueba. El expediente ya tiene 15 o 17 volúmenes, estamos hablando de más de 5.000 folios de papel, más unos cuantos archivos digitales. En la mañana de hoy, todavía en la presentación general de las propuestas, es muy importante la claridad con la que contribuye el Servicio Geológico, porque no es parte, es decir, tiene cierto sentido más independencia para expresarse, pero no va a determinar el sentido de ninguna decisión. Hará parte, como toda la información técnica y argumentativa que hay en el proceso, de lo que debemos estudiar. El magistrado Néstor Trujillo, del Tribunal Administrativo de Casanare, entregando las conclusiones de la primera parte de esta entrevista. Se hizo antes de el mediodía, en la tarde continuó esta audiencia. Pero la otra posición es la de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, que es accionante en este proceso. Sí, precisamente, Miguel Ángel, estamos en comunicación con la doctora Carolina Mariño, ella es la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia. Doctora Carolina, buenos días. Buenos días, Hugo y Miguel Ángel, y un saludo especial a la amable audiencia de Manantial Estéreo. Doctora Carolina, ¿cuál es para usted la conclusión de este ejercicio ayer en el Tribunal Administrativo de Casanare en este tema del proyecto petrolero El Portón? Bueno, pues realmente nosotros, desde que se estudió la posibilidad de interponer la acción popular, lo que se quería precisamente era que se estudiara a fondo pues el tema de la licencia ambiental, porque la corporación, pues por solicitud de la comunidad y de otras partes, intervino pues por la preocupación que le asistía en que se debían tomar medidas para la protección del acuífero en el caso de que se llegase a realizar la perforación del Pozo Prosperidad 1. En ese sentido, pues la corporación había solicitado a la una audiencia pública para que en esa audiencia pública se pudiera mirar de qué forma se iban a hacer las actividades exploratorias en ese pozo y sobre todo cuáles iban a ser esas medidas que se iban a tomar para mitigar todos los impactos. En ese sentido, como pues a ANLA no fue posible la realización de la audiencia, pues porque pues hubo unos argumentos jurídicos, pero pues en realidad la conclusión fue que no se pudo hacer la audiencia pública. Entonces se vio pues la corporación, digamos que como herramienta jurídica, interponer la acción popular. Lo que queríamos realmente la corporación era que nos escucharan, que escucharan a la comunidad, que escucharan a las partes para mirar a ver de qué forma se iba a desarrollar ese proyecto. Y pues la pretensión principal dentro de la acción popular siempre fue pues que se tuviera en cuenta la información con la que contaba la corporación. Esto es un estudio hidrogeológico que hizo la corporación, donde está inventariado pues como el acuífero aluvial del municipio de Yopal, que es un acuífero especial, que es muy permeable y que por estas razones deben haber unas medidas especiales. Entonces la corporación solicitaba la modificación de la licencia ambiental en el sentido en que se adicionaran medidas para poder garantizar que en el evento en que se y hubiese algún impacto o un posible impacto, pues estos impactos fueran mitigados de forma inmediata, corregidos o restaurados en un tiempo pues real, para garantizar que el acuífero no iba a ser afectado. Entonces, en este orden de ideas, pues en la audiencia pues vemos con un aspecto positivo que se analizaron esos aspectos, que se vio a fondo pues cómo iba a ser en detalle todo el proceso de,
de la perforación del pozo, si se llegase a hacer, que se hicieron, que la ALA, que fue pues muy importante en este proceso, nos escuchó realmente, se hicieron mesas técnicas, fuimos llamados a trabajar pues conjuntamente, que era lo que queríamos, y la ALA sacó una resolución, la 615, que modificó la licencia ambiental en el sentido de adicionar obligaciones a la empresa Gran Tierra, y una después de esas obligaciones importantes es la implementación de una red de monitoreo que, según los expertos geólogos, hidrólogos, es la herramienta que permitirá en cualquier momento, al momento de iniciar cualquier labor, permitirá que se identifiquen si hay un impacto en el desarrollo del proyecto. Doctora Carolina Mariño, en concreto, ¿cuáles serían los impactos negativos en caso que se desarrollara ese proyecto exploratorio de la compañía canadiense Gran Tierra? Pues precisamente el tema es que la acción popular iba encaminada a que no hay una certeza absoluta de cuáles son esos impactos. Precisamente por eso, haciendo uso del principio de precaución, se deben tomar medidas que mitiguen los posibles impactos, porque no hay una certeza. Entonces, esos posibles impactos, haciendo los análisis en las mesas técnicas, y digamos que la preocupación es que haya una contaminación al acuífero. Realmente esa es lo que se quiere prevenir, que no se haya una contaminación del acuífero, y también de pronto que no haya disminución en la puerta del recurso. Sí. ¿Qué continúa ahora en el proceso judicial en el Tribunal Administrativo de Casanare? Bueno, pues la audiencia del magistrado no declaró fallido el pacto de cumplimiento, que pues lo que busca esta audiencia es que haya digámoslo así, por una conciliación por parte de los actores y de las partes y de los vinculados, y en se hizo pues el desarrollo de la propuesta de Gran Tierra. Ellos a raíz de la obligación que puso la ANLA presentaron un diseño de red de monitoreo. Ese diseño está siendo evaluado tanto por el Servicio Geológico como por Corporinoquia. Corporinoquia ya hizo unas mesas técnicas, tiene unas observaciones y quedó como compromiso pactado en la audiencia que vamos a entregar las observaciones y el concepto técnico el martes 12 de septiembre. Lo vamos a radicar en la ALA, y la ALA con esa información la va a validar y va a sacar ya la consolidación de si aprueba o no aprueba esa red de monitoreo en las condiciones que la presenta la empresa Gran Tierra. ¿Cuánto demorará ese proceso? Y lo que podemos entender es que hay buenas posibilidades de que el proyecto Gran Tierra reinicie, se reactive, doctora Carolina. Pues viendo el desarrollo de la audiencia, y veo como pues al magistrado con pues todo el material probatorio que hay, pues que la audiencia ya se tornó en un tema muy técnico, y pues según el desarrollo, lo que uno presenta, viendo la exposición que hace el Servicio Geológico, las exposiciones, pues están hablando que si se toman las medidas, que es lo importante, se puede desarrollar el proyecto siempre y cuando se haga con unas medidas importantes y acaten estas obligaciones de la mejor manera. Eso es lo que yo veo como se está tornando la audiencia. Entonces, en ese sentido, pues el magistrado pidió que la propuesta de Gran Tierra fuera mejorada en algunas condiciones para, digamos, que ampliar más la cobertura, y eso fue una de las conclusiones. Gran Tierra, me imagino que tendrá que hacer su propuesta mejorada. Quedó con el compromiso también de convocar a todas las partes para explicar la parte técnica, como para que haya mayor claridad, y en la próxima audiencia, pues porque se suspendió, no se dio por terminada el impacto de cumplimiento, pues se presentará la nueva propuesta mejorada y intervendrán todas las partes otra vez para ver si están de acuerdo o no se está de acuerdo con esa propuesta para que haya un pacto de cumplimiento. Doctora Carolina, ¿pero es posible una concertación teniendo en cuenta las implicaciones económicas que tiene este proyecto? Pues es que realmente pues el tema de costos y temas económicos, que la verdad no, digamos que no es competencia de la corporación, y nosotros no llegamos a hacer ese análisis.
dentro de la preocupación de la corporación es la protección del abanico aluvial, del acuífero, y dentro de esas condiciones es que se han hecho todos los análisis teniendo en cuenta pues el concepto del servicio geológico y de toda la información con la que cuenta la corporación bajo la investigación que se ha venido haciendo también con el servicio geológico. Entonces, pues nosotros lo que queremos es que si se va a desarrollar el proyecto, se tomen las medidas. Precisamente por eso se solicitó la medida cautelar y es un proyecto pues que sí lleva suspendido prácticamente 5 meses, pero pues que si lo único que queremos es garantizar que si va a entrar a ejecución, sea bajo las medidas y obligaciones que ya ha impuesto el ANLA y bajo el seguimiento tanto pues del ANLA como de la corporación, que va a estar muy pendiente también, porque pues nuestro único interés es que el recurso hídrico no se vea afectado. Es la doctora Carolina Mariño, secretaria general de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporino. Amable doctora. ¿Cómo estás? A ustedes, muchísimas gracias. Don Hugo, ahí hay que tener en cuenta entonces varias consideraciones, ¿no? La postura de Corporinoquia es netamente ambiental. Sí. La consideración que hace usted económica realmente es un componente importantísimo del futuro. Por supuesto. Si se tiene en cuenta la situación económica de la capital del departamento y de todo el departamento en general, precisamente porque no se ha dinamizado la industria petrolera. Ahí hay que tener en cuenta también que esto sería un oxígeno en caso de que el proyecto Gran Tierra continúe para la economía regional. ¿Están los ambientalistas, sí, y están los de la economía? Sí, están los ambientalistas que protegen, que están en la defensa del medio ambiente, los recursos, del recurso hídrico, pero del otro lado están los que reclaman empleo, mejores oportunidades laborales. Pero para cerrar este tema, don Hugo, escuchemos a Luis Arturo Ramírez. El abogado Luis Arturo Ramírez de Tauramena. Es precisamente otro de los accionantes de este proceso que cursa en el Tribunal Administrativo de Casanare. Esto dijo ayer al cierre de la audiencia del proyecto petrolero Gran Tierra. Prácticamente el Estado. Y dulce por la objetividad razonable y jurídica con la cual el magistrado llegó a la audiencia, lo cual nos llamó la atención a todos sobre la situación de lo que habíamos haber traído para el pacto de cumplimiento. Y lo cual fuimos huérfanos en ser precisos en unos aspectos. Entonces, enriquecedora porque se precisaron 6 puntos muy trascendentales por parte del magistrado, donde exige a las autoridades del gobierno nacional a que no solamente la accionante es Corporinoquia Petrolera, hay un accionante popular y hay unos coadyuvantes de los ciudadanos del común, y les exige que nos inviten a las mesas de trabajo. Nos dio unas tareas en las cuales le tienen que cumplir para poder llegar en próximos días con algún pacto, o por lo menos con la decisión de si hay la voluntad de hacer un pacto de cumplimiento o no la hay para que el proceso continúe. Frente a la propuesta de Gran Tierra, ¿qué piensa usted como accionante popular? No, es que la propuesta de Gran Tierra simplemente se limitó a hablar del Pozo Prosperidad 1, y resulta que estamos hablando del proyecto del Portón. Entonces, si hubiese sido integral la propuesta, tendríamos que estarle haciendo un análisis diferente. Es uno de los accionantes de este proceso, el doctor Luis Arturo Ramírez, ayer al término de esta audiencia en el Tribunal Administrativo de Casanare. Son las 7:08. Nuestros periodistas se han hecho a un buen nombre gracias a su seriedad y compromiso en el tratamiento de las noticias. Casanare, al día con las noticias. 7:08. Hoy hay una feria Equión transformando vidas en el municipio de Nunchía, don Hugo. Sí, señor. Vamos a Nunchía. En la cancha subcubierta San Carlos. Dice la publicidad del evento que es un espacio para compartir, valorar y promover el desarrollo del sector rural. ¿De qué se trata? Diana González, venga, ayúdenos a presentar la nota. Dejemos a Diana González acá en mi puesto para que ella presente a los invitados de Equión. Buenos días, gracias Miguel, gracias don Hugo, Claudia y a todos los oyentes. Se trata... No se le ha olvidado, ¿no? No, señor. Lo mucho que me gusta la radio, eso no se olvida. Se trata de una iniciativa de relacionamiento que tiene Equión con sus comunidades y también con instituciones locales, departamentales y nacionales que van a hacer presencia en esta feria. Equión Transforma Vidas hace parte de la política de inversión social de Equión, y para extender esta invitación queremos que
Fernando Vargas, líder de Asuntos Externos Norte-Sur de Quión, pues dé ese mensaje a la comunidad que nos escucha y ojalá puedan acompañarnos. Fernando, buenos días. Buenos días, gracias Miguel Ángel, Hugo, por el espacio, a los oyentes. Sí, en el día de hoy en el municipio de Nunchía se llevará a cabo la feria Equión Transforma Vidas a partir de las 8 de la mañana en la cancha cubierta del municipio. Fundamentalmente este espacio busca reconocer y mostrar los logros que Equión ha tenido en sus varios programas en las áreas donde tiene presencia, y adicionalmente invitar a las personas que tienen iniciativas, mostrarles la oferta institucional a nivel municipal, departamental y nacional, para que gestionen también estas iniciativas y las puedan cristalizar, las puedan hacer realizables. ¿Qué tipo de iniciativas para apoyar el sector rural son posibles, factibles? Bueno, Equión tiene varias. Una de las principales es Sembrando Joropo, que es muy conocida en el departamento y ya incluso a nivel nacional. Está el Campo Conexión, es otro programa donde apoyamos al campo, a emprendedores en temas agropecuarios. Tenemos Banca Comunal, que también fomenta el desarrollo de las familias en nuestras áreas de influencia. ¿En Nunchía hay Banco Comunal? En Nunchía hay bancos comunales, sí, Hugo, hay bancos comunales. Son recursos que aporta Equión y las personas tienen acceso a estos recursos para adelantar proyectos e iniciativas agropecuarias. También sumamos a esto iniciativas de fortalecimiento institucional y comunitario como Brazo Prestado, Construyendo Futuro con Equión, que es un programa de relacionamiento y fortalecimiento institucional con el cual también se ha logrado apoyar iniciativas de la Administración Municipal de Nunchía. Fernando, reiterar que se trata de un espacio donde queremos que la comunidad sea protagonista, ellos mismos hablen del impacto de estos programas, pero también que motiven a otras comunidades, a otros vecinos a desarrollar iniciativas con el apoyo de estos programas sociales. Sí, la idea es que, y lo decía antes, es que las personas que tienen iniciativas y todavía no han tenido acceso a esos canales para cristalizar o llevar a cabo esas mismas, tengan hoy la oportunidad de ver cómo desde el ámbito municipal, departamental, pueden llegar a cristalizar estas iniciativas, llevarlas a cabo, llevarlas a buen puerto. ¿El apoyo que ofrece quién es en la parte económica, por ejemplo, en el caso de los bancos comunales? En los bancos comunales sí, son recursos que tienen a disposición las personas, por supuesto dentro de todo un reglamento para que los bancos puedan permanecer en el tiempo. Y también se les fortalecen todas sus habilidades financieras, se les promueve el tema del ahorro para que pues también tengan capacidad y manejo de sus recursos. Don Hugo, queremos unir a esta entrevista a uno de los invitados especiales a la feria, que es Alfonso Uribe. Él es el presentador del programa El Mundo del Campo de RCN y se ha invitado porque es justamente ese el enfoque de esta feria, querer valorar todo lo que hay en el campo y promover el desarrollo del sector agropecuario. Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días para todos en Casanare al día, a todos los oyentes que están en sus fincas, en su casa, en todos los municipios aledaños. Ya te identificamos la voz, ¿no? Sí. Hombre, conoce, un madrugador además un de la poquito. Televisión colombiana, ¿no? Y bastante, bastante amigo del Casanare, de la gran llanura colombiana, donde hay muchísimas cosas que falta por hacer y donde los ricos no están completos, como siempre digo en los programas que saco desde la llanura colombiana. Alfonso estuvo grabando ayer y va a grabar más programas en Casanare, aquí con algunos productores de las comunidades vecinas de Quión, y me decía que la mayoría de sus programas o gran parte de sus programas han sido grabados en Casanare. ¿Cuál ha sido la experiencia que tiene usted para decir del trabajo del campo en este departamento? Como dice un refrán conocido en la llanura colombiana, es que el llano es muy lindo. No, aquí hemos hecho una presencia bastante importante. Primero tenemos muchos
televidentes, gente que no se pierde la emisión tempranerita, y sobre todo que es una región que tiene mucho potencial de desarrollo, no solamente en la zona plana, que es lo que la gente se imagina que es la llanura colombiana, sino ese componente de Piedemonte en la cordillera oriental, que es bien importante y bien interesante. Pero si observa usted que se mantiene la vocación agrícola, ¿o se ha perdido a raíz de la actividad petrolera? A ver, el tema, yo creo que no debemos llegar al punto en que las dos industrias choquen. Tenemos que pensar en un desarrollo económico, social y ambiental, una mesita de tres patas, donde si falta alguna de las patas, sencillamente la mesa se cae. La industria petrolera ha potencializado al departamento del Casanare, a la llanura colombiana, de una forma impresionante. La agricultura y la agroindustria en el departamento del Casanare ha tenido un crecimiento exponencial, y no solamente en el Casanare, sino en la Altillanura y hasta en el departamento del Vichada. Pero de todas formas lo que tenemos que entender es que son sectores muy diferentes que tienen que trabajar de la mano para que haya ese desarrollo que todos queremos, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. No olvidemos, si se nos levanta una de las paticas, simplemente esa mesa, la mesa del desarrollo, se nos cae. ¿Hacia dónde, Alfonso, debemos enfocarnos en Casanare para hacer posible ese desarrollo, para que el campo tenga mayor potencial productivo? A ver, el departamento de Casanare definitivamente tiene que ser una de las despensas importantes que tiene el país. Hay que aprovecharlo, hay que explotarlo. Desde si Casanare tiene casi desde nieves perpetuas, creo, hasta zonas ya sabanas semidesérticas. Entonces tenemos todos los climas. Y ya no es difícil potencializarlo porque el Casanare ya es cerca. Esto antes era muy lejos, hace 20 años uh-huh. Esto era en la Quinta Porra, esto era simplemente territorios nacionales, unos planicies por allá medio abandonadas, pero ahorita con ese desarrollo... Lo que llaman aquí charrascales. Los charrascales, pero es impresionante el desarrollo porque uno viene de la ciudad de Bogotá y empieza a ver, por ejemplo, los silos. Estos silos que vemos a orilla de carretera, ¿eso qué es? Eso es agroindustria, eso es desarrollo, es una cadena que está afianzándose en el departamento. Yo me acuerdo hace 15 años la gente venía, los arroceros decían, arroz secano, no, eso no sirve, y se iban. Y ahora el arroz se está convirtiendo en una alternativa que, pues, con los subires y bajares, por así decirlo, de lo que es el mercado, pues es difícil encontrar el punto medio, pero no significa que no sea una actividad rentable y que le interese a la región desde el punto de vista económico, producir plática social, generar empleo y ambiental, que es conservar esa riqueza que, gracias a Dios, se tiene en el departamento del Casanare, que no se tiene en muchas regiones del país. Está usted hoy de invitado especial en Nunchía, entonces, a este espacio para compartir, valorar y promover el desarrollo del sector rural. Y qué otra voz más autorizada que la suya, que precisamente tiene un programa especializado, tal vez uno de los pocos programas especializados en el tema agropecuario de la televisión nacional, ¿no? Gracias a Dios, el mundo del campo ya lleva 14 años, cumplimos ahora la primera semana del mes de octubre, cerca de 4.000 capítulos al aire, de los cuales hemos sacado por ahí 300 acá en el departamento del Casanare. Inamovible. Ya somos reconocidos, la ventaja grande es que nos hemos convertido en una fuente de transferencia de tecnología importantísima para que los desarrollos que se están ejecutando en el mundo entero aparezcan digeribles a todos los colombianos, para que la gente que está donde no llega el Estado, donde no llega la academia, donde no llega muchas instituciones que tienen la obligación de llegar, pues llegamos nosotros a decirle, señores, el mundo entero es otra cosa, está esta tecnología, esto se aplica así, esto no es una ciencia oculta, esto es un proceso que usted lo puede hacer en su finca en la medida de sus posibilidades, pero no es dentro de las ciencias ocultas, que es para muy pocos, con muchos recursos y mucho conocimiento. Aquí hay que resaltar, don Hugo, de este ejercicio de Kion, que la industria petrolera traiga a este tipo de personas precisamente a promover lo que hemos olvidado un poco los casanareños, nuestra vocación agropecuaria, nuestra vocación ganadera, nuestra vocación agrícola. Qué bueno que sea la industria petrolera precisamente la que nos recuerde que no todo es el 28azo, como lo llamamos en la industria petrolera, sino que tenemos una gran riqueza que también hay que trabajarla y sacarla adelante. Alfonso, muchas gracias. A ustedes, muy amables, y pues agradecerles inmensamente por esa labor que hacen todos los días de informar a esta gente del campo, que básicamente Yopal es un pueblo netamente agropecuario, y que esta inmensidad de llanura que tenemos aquí, aguas abajo, por el Cravo, por el Tocaría, por
sean cada vez más productivas y estén sobre todo pobladas y trabajadas por gente buena, la gente buena del campo, la gente que todos los días madruga a colocarle la espalda al sol para poner a producir esas tierras y mandar alimento para muchas regiones del país. Sabemos que nuestro vecino un día de estos se organiza y va a necesitar muchísima, muchísima comida, que estoy seguro que el departamento del Casanare va a hacer esa despensa casi que obligatoria para llevar esos alimentos a nuestros vecinos venezolanos. Un saludo también para ellos que nos deben estar escuchando a través de la señal radiada de Casanare al Día, allá en el vecino país. Sí, ¿el mundo del campo es en el horario de las 4 de la madrugada? Nosotros estamos saliendo 4 y cuarto, 5 de la mañana, y en el mundo entero a través de nuestra tele internacional, el que lo quiera ver, y a través de los sistemas virtuales, página web, Facebook, Twitter, Instagram, todo eso que está ahorita de YouTube. Moda y que cualquier celular lo puede ver. Remunerada. 7:20 minutos. Casanare al Día con las noticias. Concierto a Yopal y todo el Casanare para revivir la pasión. El Cholo Valderrama, el amor, Maelo Ruiz y la amistad con tributo a el gran Martín Elías. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal. Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Casanare al Día, su mejor opción en noticias. 721, don Hugo. Sí, señor. Dice nuestro colega Martín Mesa que si, o se pregunta más bien, hoy fijan fecha de sesión extra del Comité de Seguimiento Electoral con la Registraduría para evaluar el tema de elecciones atípicas. ¿Lo van a fijar o no? ¿O qué va a pasar? ¿Hay elecciones atípicas o no? ¿Quién toma la decisión? Claro, hay elecciones atípicas porque hay una falta absoluta del alcalde elegido. ¿Pero cuándo vamos a conocer entonces esa convocatoria, la registraduría? ¿Cuándo es la fecha de las elecciones? ¿Cuándo comienza la campaña? Está muy lento esto, ¿no? Muy lento. Esa decisión es de la gobernación de Casanare, sí, ¿no? Señor. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Casanare al Día, radio virtual. Amor, la lavadora no funciona. ¡Mamá! ¡El computador no prende! ¡Carajo! Nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare, Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Concierto a Yopal y todo el Casanare para revivir la pasión. El Cholo Valderrama, el amor, Maelo Ruiz y la amistad con tributo a el gran Martín Elías. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Registra tus compras en Unicentro Yopal. Cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal. Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal. Bienvenido a esta gran familia. Clínica Casanare, un equipo idóneo y comprometido con una filosofía de servicio. Cirugía, hospitalización y urgencias las 24 horas. Servicio de consulta externa de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche con medicina general prioritaria, rayos X, tomografía y laboratorios. Aparte su cita en la web www.clinicacasanare.com. También al teléfono 634-9362, celular 321-476-5093. Clínica Casanare, calle 13, número 2936, Yopal. Thank you.
Yopal, la gente está al día con las noticias. Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Ayer se presentaron algunos cambios en las características físicas del agua que se distribuye por red en Yopal, don Hugo. A barrios como el Remanso, el agua llegó con una coloración rojiza, otros sectores con coloraciones café. Sí, por ejemplo, en otros sectores, Miguel Ángel, está llegando el agua como usted lo mezclara con leche. ¿Qué es lo que ocurre? Porque estos comportamientos en las condiciones físicas del agua que llega por red, le preguntamos al ingeniero Fabián Fajardo, es el director técnico de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Sí, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ha cambiado la coloración del agua, sobre todo el día anterior? Bueno, la empresa de acueducto en estos momentos está iniciando un proceso de cambio de las válvulas, digamos, que nos están apoyando en el tema de sectorización para garantizar el fluido en cada uno de los sectores hidráulicos de la ciudad de Yopal. El día de ayer nosotros realizamos un empalme de una instalación de una válvula que tenemos, digamos, con problemas en la carrera 19 con calle décima, y en el evento de generar ese cambio, pues lo que hicimos fue habilitar un sistema para cubrir el área de los sectores 4A y 4B que están en el barrio El Remanso. Es así que cuando nosotros aumentamos las presiones en ese sector, ya digamos hay unos sectores que han trabajado con menores presiones y al aumentar el caudal generó que pudiese limpiar esa biopelícula que tiene la tubería y generó el problema que ayer tuvimos en esos sectores. ¿Pero esta agua es potable o no? No, una vez nosotros nos informó por parte de la comunidad y también hubo alerta en la Secretaría de Salud por el tema de la calidad, se procedió a continuar, digamos, de una manera más continua con los purgados en la red, de tal manera que pudiéramos extraer todo ese material que se soltó y evitar que sí llegara a las viviendas. También lo que realizamos fue pues los monitoreos in situ de cada una de las viviendas con el fin de verificar que ya el agua que tendríamos nosotros en la red con ese problema de biopelícula ya se hubiese evacuado a través de los hidrantes y purgas que tenemos disponibles para la limpieza de la red. Sí, pero es decir, lo que estaba llegando a las casas a través de la red, ¿era óxido de la tubería? Es una biopelícula, es un material que se adhiere a la tubería. Y pues esto generó ese color o esas partículas en suspensión que se pudo evidenciar a través de los registros fotográficos y videos que se presentaron por las redes sociales. Entonces pues nosotros en esos momentos lo hicimos atención con los vehículos carro tanques para garantizar el suministro de agua potable y además pues el lavado y limpieza de tuberías, aumentando también la concentración de cloro para poder desinfectar y hacer garantizar, digamos, que posterior a esa instalación de la válvula no se nos presente ningún inconveniente más. ¿Y cuántos días demora esta labor? Nosotros ya hoy tenemos nuevamente monitoreo con la Secretaría de Salud Municipal y la empresa de acueducto para verificar que ya estemos entregando el agua sin ninguna presencia de material en suspensión. Ingeniero, pero van a seguir cambiando o reponiendo válvulas en diferentes sectores de la ciudad. ¿Hay la posibilidad de que se repita esta situación? Sí, desafortunadamente en el momento en que nosotros tengamos que intervenir y hacer cambio de estas válvulas que por el uso y ya por el tiempo han sufrido deterioro, pues es muy probable que tengamos algunas contingencias al respecto. Entonces pues estamos nosotros ya estudiando, viendo la posibilidad de verificar cómo va a evitar que el impacto sea de esa magnitud y en ese orden de ideas procurar que no llegue agua con ninguna presencia de sedimentos a las viviendas. ¿Y en los sectores, ingeniero, donde se recibe el agua como si fuera mezclada con leche? ¿Altas concentraciones de cloro? Pues lo que hicimos fue mantener el cloro en una concentración, digamos, en el rango superior para poder garantizar la desinfección de la tubería y la limpieza de la misma. Sí, esas altas concentraciones de cloro, como lo describe don Hugo, que pareciera agua con leche, uh-huh. ¿No son nocivas para la salud? Disculpe nuestra ignorancia en el tema, ingeniero Fajardo. No.
Señor periodista, el rango superior en la concentración de cloro está en 2 miligramos litro. Nosotros estamos en concentraciones de 1.5. Entonces, digamos, estamos en el rango superior, pero del permitido por la norma. No nos excedemos de lo que la norma nos permite. ¿Esta situación es recurrente, por ejemplo, en la urbanización La Decisión? ¿En cuál urbanización, perdón? La Decisión frente al nuevo hospital de Yopal. Correcto. Digamos, ahí tenemos ya la atención en ese sector. No hemos tenido ningún inconveniente ahorita con el tema de calidad en el servicio. Sí. De todas formas, don Hugo vive ahí y dice que le llega la leche, el agua como leche. Sí. Ingeniero Fajardo, muy amable por la explicación, y le recomendamos el agua de don Hugo, que le está llegando como con leche. Bueno, perfecto. Entonces ya verificaremos y haremos la respectiva inspección. Es muy probable, pues, por la misma presión con que el agua llega al subterráneo, se genere la turbulencia y no pues esperamos que no tengamos ningún impacto en el tema de la calidad. Es el director técnico de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, explicando por qué ha cambiado la coloración del agua que llega a algunos sectores de Yopal. 7:30. Al día con las noticias. Bienvenido a esta gran familia, Clínica Castanare, un equipo idóneo y comprometido con una filosofía de servicio, cirugía, hospitalización y urgencias las 24 horas. Servicio de consulta externa de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche, con medicina general prioritaria, rayos X, tomografía y laboratorios. Aparte su cita en la web www.clinicacasanare.com, también al teléfono 634-9362, celular 321-476-5093. Clínica Casanare, calle 13, número 2936, Yopal. Bienvenido a Existen los que hacen cosas que otros crearon. Y existen los que crearon la técnica y además de aplicarla, la siguen perfeccionando. Recupere su sonrisa y estética dental. Consulte al doctor Mauricio Chiquillo, inventor de la técnica que revolucionó la implantología dental y reconstrucción ósea. El doctor Mauricio Chiquillo ofrece un tratamiento garantizado con la técnica creada por él. 5 patentes concedidas en Rusia, Australia, México, Colombia e Israel. Tratamientos con calidad y durabilidad. Aparte su cita al 315-888-8888, calle 14, número 2291, esquina, segundo piso, en Yopal. Contacto al 315-888-8888, www.mauriciochiquillo.com. Conozca y viva la mejor experiencia. Doctor Mauricio Chiquillo. Mediante patente 032 del 28 de enero de 2014, avalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, registro WO 2011-1078-29-A1 del 9 de septiembre de 2011 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En esta estación radial están los periodistas que creen en Casanare. Por eso, Casanare les cree. Llévame por Monterrey, por Támara y por Maní. Quiero llegar a San Luis, por Ocuey, Sabana Larga. Quita mis penas amargas, Virgencita de Manare. Patrona del Casanare, madre de la tierra llana. Vamos a Támara. Támara, la cafetera. Don Hugo, se tardó casi 2 años el tema de la rehabilitación del puente Exceomo sobre el río Pauto. Lamentablemente, así son las cosas en la mayoría de las obras públicas. ¿Por qué se demoró tanto la habilitación de este puente, ingeniero Leonardo Barón, director de la Oficina de Gestión del Riesgo en el departamento? Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, pues efectivamente este contrato se suscribió en el año 2015, en diciembre del año 2015. Se dio el inicio de la ejecución hacia finales de febrero del 2016. Cuando se inicia la ejecución, se evidencia que en la planificación no se tuvo en cuenta cómo se iban a anclar o la forma como se anclaban las guayas en la torre central del puente. La misma comunidad pues hizo una solicitud. Esta solicitud la estudió la interventoría, evidenció que no era la mejor forma. Se diseñó una nueva forma de anclar las guayas y esto pues también generó una adición de recursos de aproximadamente 120 millones de pesos.
y pues todo este trámite desafortunadamente hizo que la obra y su ejecución se tardara tanto. Pero pues bueno, afortunadamente ya desde hace aproximadamente 12 días ya el puente ha estado ya al servicio de las comunidades. Ya se terminó, estamos en la parte de la señalización, de construcción de unos bolardos a la entrada para, pues, para evitar que entren vehículos en el puente, y además también otros sistemas para evitar que entre gran cantidad de ganado al mismo tiempo al puente, que fue lo que generó el colapso hace 2 años de esta misma estructura. Leonardo Barón, ¿cuáles son las especificaciones de este puente? El puente tiene una capacidad de 10 toneladas, pero hay que hacer claridad que no son 10 toneladas puntuales, ¿no? Son 10 toneladas pues, distribuidas en diferentes sectores que técnicamente pues tienen unas cargas puntuales. Como se ha recalcado a la comunidad, es un puente peatonal, no es un puente vehicular, que fue lo que la vez pasada generó también problemas, que transitaban un vehículo con combustible, transitaban gran cantidad de ganado, estaban pues saliendo con el uso del puente. Sin embargo, pues ahora yo creo que con todo lo acontecido, la comunidad va a ser mucho más cuidadosa y va a ser mucho más previsiva como en la forma en cómo le van a, el uso que le van a dar a este puente. Pues ojalá entonces se respete la diferencia entre un puente peatonal y un puente vehicular, don Hugo. Sí, que eso es lo que ocurrió la vez pasada, los excesos de la comunidad, ¿no? Cuando se cayó el puente, precisamente pasaba una gran cantidad de ganado sobre la estructura, ¿no, ingeniero? Sí, pasaban 32 reses, y lo que más generó también pues esto es que también venían reses en sentido contrario. Y pues para hacer, digamos, una equivalencia, más o menos lo que sucedió en el Charte, que iban vehículos en los dos sentidos y no podían pasar al tiempo, y esto pues generó un sobrepeso en la estructura que colapsó, que llevó al colapso de la estructura. Entonces eso más o menos fue lo que sucedió con el ganado en esa época. Además de esto, pues también se tenía evidencia que transportaban una camioneta cargada de combustible, la pasaban sobre este puente, y pues cada vez se había advertido que este puente no era para ese tipo de usos. Ingeniero, muy amable, buen día. Claro que sí, con todo gusto, un feliz día para ustedes, que Dios los bendiga. 7:38. Las noticias en Casanare, escúchalas de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, en www.prensalibrecasanare.com, en TuneIn y en colombia.com. Este es su magazine Energía para la Vida. Energía para la Vida. Un espacio de Equión. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud. Maya Angelou. Miguel Arango, Yesenia Bayona y María Angélica Guillén, en nombre de Equión, les damos una cordial bienvenida a su magazine Energía para la Vida. Buenos días, Miguelito. Hola, María Angélica y Yesenia, buenos días. El Sindicato de Trabajadores del Sector de la Energía ofrece respaldo a la iniciativa de reiniciar las labores petroleras en Casanare. Buenos días, Yesenia. María Angélica, Miguel, muy buenos días. Estuvimos conversando con el vocero de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo y afirmó que a la comunidad de Casanare le han entregado información falsa con respecto a la industria petrolera. Y crecen las voces de los ciudadanos del común, respaldando la industria petrolera como generadora de riqueza regional. Este es su magazine Energía para la Vida, un espacio de Equión. Fundamental resulta el respaldo ofrecido por el sector sindical de los trabajadores del petróleo a la iniciativa de reiniciar las actividades de búsqueda y explotación de hidrocarburos en Casanare.
Hablamos con el directivo sindical de la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional, César Rodríguez, quien ratifica el apoyo a las organizaciones sociales que propenden por la reactivación de la industria petrolera. Nosotros estamos apoyando a Casanare Somos Más porque nos interesa, y lo que vemos nosotros desde el ámbito laboral, nosotros representamos a los trabajadores de la industria de hidrocarburos y gas en donde estén. Entonces, imagínese que una consulta mal llevada, porque la gente no sabe que a qué se refiere la consulta, van firmando, como ejemplo, como pasó en Cajamarca, como pasó en pues varios departamentos, ya como 25, en que la gente no sabe, va firmando y queda la gente sin trabajo, el comercio malo. Yopal en este momento lo tenemos casi solo. Para el dirigente sindical que tiene el respaldo de la Confederación General del Trabajo, CGT, si Casanare tiene posibilidades de aprovechar este recurso natural, debe hacerlo antes de que se vaya, y de esa manera dinamizar la economía y cimentar el desarrollo social. Pero la verdad no es un hecho, ya uno hablando con geólogos, con varios profesionales de esos medios, el hidrocarburo no se sabe si se va o no se va, eso es momentáneo. Lo que hay que hacer es mirar dónde en Colombia tenemos más hidrocarburo. Según el representante sindical para Casanare, César Rodríguez, es fundamental que la gente aproveche las oportunidades que ofrecen las empresas petroleras para capacitarse y convertirse en empresarios. Pues capacitamos también, damos capacitación a nuestro personal como para poner sus empresas. No solo pues del crudo pues y el hidrocarburo no puede subsistir. Entonces nosotros damos capacitaciones en cuanto a cómo se maneja, cómo hacer una empresa, cómo se maneja, situación de conflictos y otras cosas. De esta manera, una parte importante del sector sindical entra de lleno a apoyar el reinicio de las actividades de la industria petrolera en el departamento. Este es su magazine Energía para la Vida, un espacio de Equión. La basura que usted tira en el camino no habla, pero dice mucho de usted. Vecino, en Equión estamos comprometidos con el desarrollo y la transformación de vidas en la región. Por eso lo invitamos este 8 de septiembre a la cancha cubierta de San Carlos en Nunchía a conocer las diferentes iniciativas que generan bienestar e impulsan el desarrollo comunitario. Alfonso Uribe, presentador del Mundo del Campo del canal RCN. Será un espacio para compartir, valorar y promover el sector rural. Allá nos vemos a partir de las 8:30 de la mañana. Organiza Equión. Nicolás Osa, reconocida figura nacional de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, señaló que a la gente de Casanare le han entregado una información falsa sobre los efectos de la adquisición de la sísmica terrestre, mecanismo que se utiliza para buscar el petróleo en las profundidades de la tierra. No, esto es, digamos, es totalmente falso. Toda actividad que genere el hombre sobre el medio ambiente genera un impacto. La sísmica como tal genera un impacto, es un impacto temporal, por eso no requiere el tema de licencia ambiental. El tema de la sísmica lo que requiere es un plan de manejo ambiental, es sacar una tomografía, una imagen del subsuelo para poder identificar si hay estructuras donde se pueda encontrar petróleo o no en la región. Indagamos con este reconocido profesional de la geología y la geofísica sobre el impacto que ejerce la exploración petrolera sobre los acuíferos. El tema de los acuíferos, cada uno de los pozos de sísmica que se perforan tienen un promedio entre 2, 3 pulgadas de radio y la profundidad entre 3, 4, 5 metros. Habrá algunos pozos que llegarán a 10 metros y siempre y cuando se apliquen prácticas seguras para este tipo de actividades no genera, digamos, un impacto grande sobre el medio. Si tenemos aguas superficiales se puede generar, digamos, cuando uno le tira una piedra a un lago se genera una onda también. Entonces estoy generando una disturbación, diríamos. Y eso sería un impacto temporal. El geólogo y geofísico Nicolás Osa considera que en vez de estar engañando a la gente con información falsa, se debería capacitar a las personas para que en estos trabajos se tenga la capacidad de detectar si las prácticas de adquisición de sísmica son bien hechas o no.
Por eso yo invito es a toda la comunidad en estos proyectos ser garantes de que todo lo que se haga bien. Y hay que denunciar en caso tal que no hagan las cosas bien y pues estamos, esta industria estamos es para mejorar, esa es mi recomendación. El profesional finalmente pidió a quienes fanáticamente se empeñan en obstaculizar las labores petroleras que consulten los estudios que prestigiosas organizaciones y centros universitarios han realizado sobre el tema. Este es su magazine, Energía para la Vida, un espacio de Equión. No aparente lo que no es, que alpargata no es zapato, ni aunque le pongan tacón. En este trajinar en busca de la verdad sobre el tema petrolero, los reporteros del magazine Energía para la Vida estamos consultando la opinión de la gente del común, como don Luis Pesca, un ciudadano que asistió a una conferencia sobre hidrocarburos al que le preguntamos sobre su interés en estos temas. Primero que todo, muy bueno porque eso es unos conocimientos, nos estamos enriqueciendo de conocimientos que son verdaderamente reales y no como se vienen ventilando por medios de comunicaciones y redes sociales con una versión totalmente errónea que no tiene nada de veracidad en la verdad. Entonces de verdad que esto me parece muy interesante y que ojalá esto fuera de pleno conocimiento para todo nuestro Casanare en general, que sería cambiar el chip de esa gran mentira que anda metida en por redes sociales y la están compartiendo algún grupo de personal que anda con la dichosa consulta popular. A don Luis Pesca le hicimos la pregunta, ¿agua o petróleo? Yo siempre he dicho, las dos cosas las necesitamos acá, necesitamos agua y necesitamos petróleo. Es algo muy interesante cuando se trata este tema, porque con esa pregunta es una pregunta matadora, diría yo, para el ciudadano. Pero si le asumimos la realidad y responsabilidad de este tema, el tema ambiental es muy interesante, al igual que el tema económico. Entonces son dos factores o sectores que van de la mano. Nosotros no podemos trabajarle solo al tema ambiental y dejar el tema económico a un lado cuando sabemos que para trabajarle al tema ambiental necesitamos también economía. De esta manera se pronuncian los ciudadanos sobre el respaldo a la industria petrolera para que reinicie cuanto antes las operaciones y se reactive la economía regional. La invitación es a que reflexionemos sobre lo que escuchamos, pues no todas las veces la información que recibimos es la verdadera. Y a ustedes, gracias, muchas gracias por seguirnos. Este fue un programa de Equión y Ecopetrol, empresas de las asociaciones Piedemonte y Río Chitamena. Nuestros oyentes son nuestros amigos. Yo soy tu amiga cuando a nadie le interesa. Aunque no los conozcamos, les damos lo mejor para que estén bien informados. Porque siempre estarán en mí. Casanare, al día con las noticias. Que pasamos sin saber que un amigo es el primer paso es aprender del Papa. Aprendí que no necesito zapatos finos para caminar. Dios me enseña a caminar. Aprendí que para ser escuchado yo debo ser el primero en escuchar. Aprendí que el mejor lugar estar en tu lugar. Aprendí que la alegría está en las pequeñas cosas de la vida. Aprendí que vale la pena hacer líos si tengo la solución. Mis gritos son de alegría y las lágrimas de emoción. Pena entregarlo y comenzar de nuevo. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien.
Gracias, Francisco, por enseñarnos esto. Bogotá se ilumina de vida. Bogotá le da la bienvenida al Papa. Septiembre Bogotá 6 al 10 y de hoy Villavicencio. Sí, señor, a partir de las 9:30 de la mañana, misa oficiada por el Papa Francisco. Estarán diferentes escenarios de la capital del Meta y precisamente a esta hora vamos a Villavicencio. Allá está nuestro compañero del canal aliado Millano Televisión, Alejandro Martínez, es nuestro reportero enviado especial allá a Villavicencio, quien tiene información de los detalles previo a la visita de su santidad el Papa Francisco hoy a Villavicencio. Adelante, Alejandro. Hola, buenos días a todos. Desde allá de la ciudad de Yopal, un saludo cordial desde acá, desde Villavicencio. Bueno, estamos ya en la sala de prensa que designó la gobernación del Meta y la organización de la visita papal a Villavicencio. Con todos los detalles vamos a estar más tardecito en vivo desde acá también. Desde acá también vamos a estar en vivo con todos los detalles desde la visita del Papa, que se espera que llegue sin ningún contratiempo, a pesar de que está lloviendo. Ya por ahí en unos 10, 20 minuticos cierran el acceso al público en el terreno que fue adecuado para este fin. También los medios ya están empezando a llegar, algunos están llegando retrasados por el mismo tema de la lluvia. Hay otros que ya están organizaditos allá en el terreno. Hola, buenos días a ya todos. Ya todo está preparado acá en Villavicencio para la llegada del Papa Francisco, así como se organizó Bogotá para tenerlo ya el día de ayer en la sala de prensa y recibirlo que cada día que la gobernación del Meta que la llegue a pernoctar o a descansar de cada viaje a cada ciudad. Los detalles, recuerden vamos que a estar más nos falta Villavicencio hoy, mañana Medellín y el domingo vamos Cartagena. A estar en vivo. Entonces, con vamos a estar de igual manera con todos los detalles de esta visita papal desde acá, desde Villavicencio. Entonces, a pesar de que está lloviendo, ya por ahí sigan allá 10, con 20 minutos, todas las noticias y cierran el acceso. Buen día, nos vemos más tarde. Al público en el terreno que fue adecuado para este fin. Hola, buenos días también, a todos. También los medios ya están empezando a llegar, algunos están llegando retrasados por el mismo tema de la lluvia, hay otros que ya están organizaditos allá en el terreno, y en fin, ya todo está preparado acá en Villavicencio para la llegada del Papa Francisco, así como se organizó Bogotá para tenerlo el día de ayer y recibirlo cada día que llegue a pernoctar o a descansar de cada viaje a cada ciudad. Recuerden que nos falta Villavicencio hoy, mañana Medellín y el domingo Cartagena. Entonces vamos a estar de igual manera con todos los detalles de esta visita papal desde acá, desde Villavicencio. Entonces sigan allá con todas las noticias y buen día, nos vemos más tarde. Muy amable a nuestro compañero del canal aliado Millano Televisión en Villavicencio, Alejandro Martínez. Además, el canal 2 estará hoy haciendo diferentes informes durante toda la jornada sobre la visita del Papa a Villavicencio, para que ustedes muy pendientes de nuestra señal, nuestra propia televisión, canal 2, hoy en el cubrimiento desde Villavicencio de la visita del Papa Francisco. Son las 7:52. Con las noticias es credibilidad. Llega el Uniconcierto a Yopal y todo el Casanare para revivir la pasión. El Cholo Valderrama, el amor, Maelo Ruiz y la amistad con tributo a el gran Martín Elías. Nos llevarán a vivir una noche inolvidable con todos sus éxitos. Regístrate en Unicentro Yopal, cámbialas por tickets y reclama tu invitación. Viernes 29 de septiembre, Coliseo 20 de julio, Yopal. Unicentro, momentos inolvidables. Acumula tus compras a partir del 1 de agosto al 28 de septiembre. Solo 5.000 invitaciones disponibles o hasta agotar existencias. Más información en www.unicentroyopal.com.co o ingresa al fanpage Unicentro Yopal.
El Instituto Técnico Ambiental de San Mateo invita a toda la comunidad a formar parte de la 11ª Semana Ambiental del 10 al 15 de septiembre con Alborada de Sonidos Ambientales, Encuentro de Lectura, Debate de Candidatos a la Alcaldía, Carrera Atlética, Foros Ambientales, Ciclopaseo Ecológico, Rodada Nocturna, Desfile de Comparsas, Caminata, Velada Cultural y el ya tradicional Día de la Movilidad Limpia o Día Sin Carro. Disfrute de todas estas actividades en el Parque del Resurgimiento y en las instalaciones del colegio del 10 al 15 de septiembre en el marco de la 11ª Semana Ambiental. Amor, la lavadora no funciona. ¡Mamá! ¡El computador no prende! ¡Carajo! Nos hemos quedado sin luz. Que no te sorprenda la suspensión del servicio de energía eléctrica. Paga a tiempo y en los puntos autorizados por Enerca. Evítese costos de reconexión. Empresa de Energía de Casanare, Enerca, la empresa que ilumina el llano. Vigilado Superservicios. Al día con las noticias. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Entonces era solo escándalo y persecución, como dijo inicialmente la doctora Ana Luisa Barreto, el tema de que estaba conduciendo borracha en marzo por las calles de Yopal. Parece, Miguel Ángel, que era la mala intención de los agentes de tránsito contra la doctora Ana Luisa Barreto. ¿Qué dice precisamente el abogado Oscar David Sampaio? Doctor Sampaio, ¿qué es lo que se ha concluido ayer luego de una decisión de un inspector de tránsito sobre este particular? Buenos días. Gracias, un cordial saludo para todos en la mesa de trabajo y para toda la audiencia del municipio. Sí, efectivamente, ayer se llevó a cabo la diligencia de lectura de fallos dentro del proceso contravencional de tránsito que cursaba en la inspección única de tránsito, del municipio de Yopal en contra de la señora Ana Luisa Barreto. En esta diligencia, pues, y teniendo en cuenta la teoría de la defensa y los argumentos presentados por la presunta infractora, que ya como bien se conoce ha sido absuelta, pues se logró establecer de que no conducía en estado de embriaguez y que el procedimiento que había realizado el galeno, que había surtido el trámite pericial, pues no se encontraban los componentes necesarios que contempla la resolución 712 del 2016, en el sentido de que se debe tener presente al momento de la pericia el nictamnus porrotacional, la incoordinación motora y el aliento alcohólico. En ese sentido, pues, dentro del peritaje que realizó el funcionario de medicina legal en su momento, única y exclusivamente había nictamnus porrotacional leve, que puede ser ocasionado, en este caso particular, por una miopía o por una enfermedad que tiene la señora Ana Luisa Barreto. El otro motivo por el cual se puede presentar este nictamnus porrotacional es efectivamente por la ingesta ya sea de licor o de cualquier otra sustancia alucinógena. En ese sentido, pues se desvirtuaron, como bien se ha manifestado, los tres componentes que al parecer debe tener el peritaje para poder tener grado 1 de embriaguez. Doctor Sampaio, es decir que la prueba de alcoholemia fue inexacta. Se puede decir que fue inexacta al momento de hacer la pericia, por cuanto carecía de los dos componentes fundamentales para poder determinar grado 1. Sin embargo, este es un fallo de primera instancia, es apelable, ¿no? No, señor, porque las partes son la inspección de tránsito y nosotros como defensa. Entonces, nosotros como la teoría del caso que planteamos nosotros como defensa, pues salió favorable o prosperó, no hubo lugar a presentar ningún tipo de recurso contra la decisión administrativa contravencional que emitió la inspección de tránsito. Es decir, ya aquí termina, ya se tomó la decisión de que no tiene ninguna responsabilidad la doctora Ana Luisa Barreto en los señalamientos que hacían los agentes de tránsito de conducía ebria. Correcto, o sea, ya quedó absuelta definitivamente, ya el fallo se encuentra debidamente ejecutoriado. Doctor Sampaio, usted como apoderado de la doctora Ana Luisa Barreto, ¿emprenderá alguna acción para resarcir los perjuicios recibidos?
Personalmente, nosotros tenemos un contrato, ¿sí?, donde yo ejercí la defensa de ella dentro de este procedimiento, y no es mi deseo personal emprender ningún tipo de acción en contra de ningún funcionario, ni del médico, ni de los agentes de tránsito que estaban realizando un procedimiento de rutina, como normalmente están facultados. Ahora bien, estaban precaviendo que se generaran accidentes con personas pues que estuvieran al volante presuntamente en estado de embriaguez. Entonces, particularmente, como abogado, yo no pienso presentar ningún tipo de acción personal. Pero esa es la posición suya. ¿Pero cuál es la posición de la doctora Ana Luisa? Desconozco cuáles serían la posición de la doctora Ana Luisa Barreto respecto al caso, porque muchos periodistas, no estoy hablando que sea este medio, sino otros periodistas, dieron por cierto que se encontraba en estado de embriaguez. Sí, entonces, pues yo consideraría que sí merece la doctora Ana Luisa Barreto que se haga una rectificación en cuanto a la situación, ¿sí? Porque de todas maneras es un procedimiento de rutina y que es susceptible de prueba en contrario. En este caso, nosotros presentamos las pruebas respectivas y también el director de medicina legal logró determinar en el concepto en que el procedimiento no cumplía con los requisitos exigidos en la resolución que ya mencioné hace un momento. Entonces, imagínese, en ese sentido. Sí, imagínese usted, don Hugo, esto sucedió porque era la gerente de SETI, porque es una persona reconocida y segundo tiene la capacidad de poder contratar un abogado. Pero ¿cuántos entonces de estos dictámenes de los señores agentes de tránsito pasará lo mismo? Y con el dictamen del médico. Son capaciosos. Este señor conozco. Zavala, que fue uno de los agentes comprometido en este procedimiento, se lo andaba preguntando a todo el mundo, sí, que él había sido quien había inmovilizado, quien le había quitado la licencia a la gerente de SETI. Qué irresponsable. ¿Qué dirá ahora este señor agente de tránsito Zavala y su jefe, el señor Carlos Tarazona, sobre estos procedimientos? Doctor Sampaio, quedamos pendientes de qué otras noticias se producen si la doctora Ana Luisa Barreto decide demandar a los señores agentes, al médico que la colocaron en la picota pública y que ahora un fallo dice que no era responsable. Muchas gracias por la oportunidad de que se aclarara la situación y que se tuviera conocimiento público de que la doctora Ana Luisa Barreto no estaba conduciendo o ejerciendo la actividad de conducción bajo el influjo de ningún tipo de sustancia pues que alterara la capacidad motriz. Muchas gracias. A usted, doctor Oscar David Sampaio. Quedan bastantes dudas sobre el proceder de los señores agentes de tránsito de Yopal. Muy sesgados, muy sectarios estos señores. Recuerde usted que la doctora Ana Luisa Barreto desde el primer momento dijo: yo no tomo, yo no bebo, esto es una persecución de los señores agentes de tránsito. Hoy el tiempo le da la razón, eso fue en marzo, estamos en septiembre y el tiempo le ha dado la razón. ¿Qué ocurrirá entonces con uno, como dice usted, Miguel Ángel, una persona que no tiene capacidad económica para contratar a un abogado que lo defienda? Son las 8 de la mañana. Casanare al día con las noticias. Madruga con usted, le habla con la verdad. Escucha a la gente, habla con todo el mundo. Le cuenta lo que usted quiere saber. Le informa lo que está sucediendo. De lunes a viernes, infórmese desde las 6 de la mañana. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Saludo a Elizabeth Barrera Muñoz. Nos saluda a esta hora desde la sala de prensa habilitada en Malocas para la visita del Papa a Villavicencio. Muy amable, Elizabeth. También nos saluda el doctor Yuri Rodríguez. Gracias, Prensa Libre, por informarnos siempre con la verdad de la noticia de manera clara y oportuna y sin tapujos. Gracias, doctor Yuri. ¿Está todavía en Estados Unidos? Sí, está en los Estados Unidos. El doctor Yuri Abdel Gamaliel. Está de paseo visitando a la hija en los Estados Unidos, ¿no? El doctor Yuri Abdel. Y muy amable a toda nuestra teleaudiencia a través de Facebook Live, a través del Canal 2 en Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo, a través de TV Pore también en el Canal 2, a través del Canal 3 TV Llano en Trinidad, a través del Canal 6 en Monterrey, Regiomontuna Televisión, a través de Morro TV. Y también a nuestra audiencia a través de Samán Estéreo en Sabana Larga,